En Zelda, las líneas temporales son una parte esencial de cómo explicar la existencia de los diferentes Links y sus historias. Pero ¿sabías que en una de esas líneas temporales, de forma canon, Link es un ladrón? Esto sucede en The Legend of Zelda Link's Awakening y es opcional. Es bien conocido que tienes que comprar tanto la pala por 200 rupias, así como el arco y flechas por 980 rupias en la tienda de Mabe Village. ¿Te parece que somos ricos? ¿Qué? Lo que algunos no saben es que de hecho puedes salirte de la tienda con un objeto en mano sin pagar. Esto se logra si haces que el dueño de la tienda le dé la espalda a la entrada y de forma rápida te sales sin que tenga tiempo de voltearse y detenerte. Justo cuando sales de la tienda, te dice el juego un mensaje así: te lo has pillado de a gratis. ¿Estás orgulloso de ti mismo? Si haces esto, tu nombre en el juego cambiará a Thief o Ladrón si lo juegas en español. Si regresas a la tienda, el dueño te reconocerá y te hará pagar el precio final. Utilizando su ki, te hará lo que Freezer a Krillin y te mandará con San Pedro. ¿Y bien? ¿Conocías esta curiosidad? ¿Sabías que de hecho hay otro juego de la saga Zelda en donde a Link lo llaman ladrón en una tienda por un momento? ¿Sabes cuál es?